está pasando, gente? Acabo de llegar a casa de trabajar, son las 3 y 25 de la tarde. Usualmente los martes yo salgo a correr desde la tienda, pero esta mañana me levanté, me di cuenta que había dejado el bulto desde la semana pasada en la tienda. Pues dije, ok, pues Cari me lleva el bulto, me voy en la bicicleta. Y cuando saqué la bicicleta tenía el tubo pinchado también, así que fueron varias cosas como que me hicieron no irme en bicicleta. Yo tenía otras dos, pero dije, ok, algo está pasando, no debo irme en bicicleta para el trabajo, así que ahora me voy a vestir rápido para montarme en la bike y hacer como algunas 2 horas y media. Allá abajo está Nene ya esperándome. Ahí está Nene esperándome. Y huevo el incomunicado, dice que viene por ahí, así que hay que esperarlo. Pero nada, me voy a vestir rápido para irme. Una de las cosas que más le molesta a uno es que le mientan. Pero cuando te miente un pana y estira el embuste por una semana y pico, yo creo que ya es una falta de respeto. No tan solo te mete un embuste una semana completa, sino que se deja ver que te está mintiendo. Tienda, oye, deja que estarle con la madre esa. Aquí, ¿sabes? Este caballero que está aquí, yo lo considero un amigo. De hace años, al igual que Nene. Pero entonces, le cortan el teléfono hace una semana atrás y él dice que es que se está cambiando de compañía. Mira, señor, yo tengo 32 años. Yo me afeito. Mi papá cambió la compañía en una hora y este caballero lleva sobre 6 o 7 días cambiando de compañía sin teléfono. Y tiene 2 chips. Ah, y tiene 2 SIM cards, dice que le enviaron. No, que no he podido ir. No, que... Ay, Dios mío. No, que estoy cambiando. Que estoy cambiando de compañía. Que no lo han programado todavía. Oye, yo espero, yo voy a grabar mi SIM card cuando llegue. Que los tiene, güey. Los que tengo esperando allí, que te lleguen. No, están allí. Los pero tengo desde el jueves pasado, están en casa. Hace 10 segundos. Voy a... Nos comentaste que estás esperando que te lleguen. Y hace como 10 minutos. Pero que cuando llegue, que voy a enseñarle, que voy a grabar un video de que están ahí. Alguien de T-Mobile, si alguien. Si hay alguien de T-Mobile que me ayude. No están programados No, tengo que poner. Hay que hacer algo. Yo le di baja a este teléfono. Huevo. Te he dicho ya muchas veces. No nos tienes que mentir. Ay, qué jodienda. Ya. Tú me has pagado a mí comida 1000 veces qué cuando jodienda, yo estoy pelado. Te estoy diciendo la verdad que tú quieres que haga. Tú me has prestado, pero chavo. El teléfono. Si estás pelado, dilo. No he podido pagar el teléfono. Tengo la pensión atrasada. Algo, mano. Dile a Ángel que te dé el nombre. Programa el teléfono. O sea, una semana con el teléfono que le están cambiando el SIM card. Ese señor no va a respetar, ¿no? Alguien me tiene que escoltar a casa porque no tengo comunicación. Ya. Thank you.
si salimos tarde. No sé qué pasa, no, cuando salgo, ¿sabes? No, no estoy recuperando, me duele las piernas todos los días. Y yo me era así. Todos los días me duele las piernas. Pues le decía yo a Cari que por primera vez en mi vida siento que debo cambiar mi alimentación, y estoy hablando en serio. Eso que es algo que yo no he hecho ni cuando corría ni cuando competía en elite, que las carreras eran larguísimas y había que entrenar todos los días un montón. Ni para ese tiempo yo comía bien, yo nunca he comido bien. Pero ahora, con casi 33 años, no, yo no me siento viejo para nada. Yo siento que soy un chamaquito todavía. Pero estoy saliendo a entrenar y no me recupero. Antes yo me comía, salía a entrenar, hacía lo que me daba la gana, comía lo que me daba la gana, comía poco, o sea, dormía poco, y al otro día salía y me sentía bien. Ahora, este mes que llevo entrenando, quizás también llevo solamente un mes entrenando, pero ayer corrí, ayer nos dimos durito, pues hacía un viento exagerado, y hoy me monté en la bicicleta y me dolían las piernas y estaba hinchado todo el tiempo, y no me sentía. No tenía ganas de correr bicicleta tan siquiera, que es algo que nunca me había pasado. No, no sé qué carajo es lo que está pasando en mi sistema, pero vine a sentirme mejor como a la hora y pico. Y yo pienso que debe ser que ya no soy el mismo chamaquito de antes, pienso yo. Y que pues voy a tener que mejorar mi alimentación, aunque no quiera. Porque a mí me gusta comer cuanta porquería existe. Pero no es que voy a cambiar mis hábitos por completo, pero pues yo creo que voy a tener que empezar a comprarme unos suplementos, unas vitaminas, un recovery. Voy a tener que gastar chavos en esas porquerías para pues no hacer el ridículo. ¿Dejar de pedir chips Ahoy? Dejar de pedir chips Ahoy, como dijo Cari. Y entonces, como voy a empezar hoy a cambiar mis hábitos alimenticios, mira lo que vamos a comer. Comida de huracán. Arroz con salchicha y guineo. Pero por lo menos hay maíz. ¿Desde cuándo vamos a empezar a cambiar mis hábitos alimenticios, Cari? De mañana. De mañana para adelante. Ustedes van a ser testigos de eso. Que ya hoy, no, desde ahorita. Hoy no voy a pedir nada. Nada. ¿No puedo comer chips hoy? Dos. Hay un paquete ahí, se van a pasmar. Dos o tres, no el paquete. Cuatro, lo que trae un paquete. ¿Para qué dura? Dos días. Te vas a comprar, ¿eh? ¿Cuántas cogiste hoy? Cuatro. Y como quiera, mira esto que es cada vez más chiquito. Me como el 8 y no me como las 4 que me comía antes. Y como caiga chocolate en el mueble. Antes de terminar el vlog de hoy, tengo que enseñar un video que Huevo me acaba de enviar. Me acaba de enviar los videos de los SIM cards, es verdad, tiene dos SIM cards y está. Acaba de entrar hace algunos 10-15 minutos a T-Mobile y está resolviendo el problema del teléfono. Así que Huevo, te felicito. La única manera en que pudimos lograr que tú hicieras esto fue poniéndote una presión de una semana, haciéndolo público, y por fin Huevo está trabajando lo de su celular. Yo sigo pensando que se lo cortaron. Él dice que está cambiando de compañía. Lo último, Gary. Viene el blog número 100 por ahí, que va a ser de las preguntas que nos han hecho. Así que puedes seguir haciendo preguntas. Vamos a escoger ahí unas cuantas. Y ya Cari está contactando a las personas que le interesan las camisas. Si te interesa la camisa del Bali, escribe por aquí abajo, que ya estamos bien adelantados con eso. Ya tenemos los precios y ya lo que falta es hacer la orden.
Así que si quieres una camisa, escribe por aquí abajo. Si quieres una gorra, escribe por aquí abajo. Y vienen cositas nuevas por ahí, pero las decimos después. Nos vemos el domingo. El domingo. Entonces, acabo. Ese es el que le voy a poner al iPad. Mira aquí. T-Mobile. Así que no me chaves más. Voy a ver si esta gente me explica cómo es el mambo. Ya lo he tratado de hacer yo y no me sale. Así que no me chaven, ahí están los chips. Son dos, mira aquí. Uno y el otro que está puesto ahí.